Se está acabando el mate, ¿eh? Oiga, sí. Claro, claro. Con tanto para ver. Está hermoso, de verdad. Le quiero contar una cosa. Ajá. Hay una empresa que está trabajando para proteger el grano y la producción del campo. En la construcción de silos. Lo importante que son los silos para conservar el grano, ¿no? ¿Cuántas veces se habrán perdido cosechas o no se pudo aprovechar en su totalidad por la falta de estas herramientas para poder proteger nuestro trabajo? Veneta construye silo, instala silo con una capacidad única, respetado ya en todo el país y está con nosotros en Chaco y Punto. Bueno, así conociendo un poquito a las empresas que dan la posibilidad de la difusión de este nuestro programa. Muchas gracias. ¿No es cierto? Claro, por supuesto. Sí, claro que sí. Así que ustedes ya saben, para que continúe el programa tienen que llamar a la, a la empresa. Bueno, vamos a continuar. Sí, sí, continuamos con esta muestra que estamos dedicando en el programa de hoy a los trabajos de distintos artistas, ese gran trabajo audiovisual que están realizando. Va a ser muy bien también esto, refrescar la mente de estos artistas a muchos productores de espectáculos. Se viene en el Chaco a partir del mes que viene. Anoche estuvo el presidente de FEGACHACO, de la Federación de Ganaderos de Villamontes. Estuvo reunido ya para formar el equipo de trabajo para la realización de 2017 de la Feria Ganadera. Ajá. Es una muestra ferial que es una vidriera para todo nuestro Chaco, porque ahí se concentra la productividad, el turismo, la cultura, el deporte. Claro. Está buenísimo. Porque, bueno, tenemos unas pistas de carreras de caballo excelentes allá en la Feria Ganadera de Villamontes. Y también, ya se presentó la próxima edición de la Fespo Chaco. De la Fespo Chaco. ¿No es cierto? Así es. Que es una feria que el año pasado sorprendió allí en Yacuiba. Así que de esto nos vamos a ir enterando a medida que pase, que vaya transcurriendo el tiempo. Esto se hace en el mes de agosto. Uh-huh. El mes de agosto la Feria Ganadera, el mes de agosto la Fei Chaco, la Feria de Yacuiba. Así que mucha actividad. ¿Por qué el mes de agosto? El mes de agosto porque es el mes del Chaco, ¿no? Uh-huh. El 12, por aniversario, ejemplo, ¿no? El 12 es aniversario de la provincia de Gran Chaco. El 20 la creación de Caraparí. El 20 se recuerda a Bernardo de Monteagudo en Monteagudo Chuquisaca. O sea que, ¿no? Y aparte salimos del 12 de julio de Camiri. O sea que, ¿no? Hay mucha actividad. Y los festejos patrios también, porque, por ejemplo, la Feria Ganadera de Villamonte se hace eco, como no, de la celebración de la independencia de Bolivia y hace un show musical impresionante. Claro, siempre la fecha, como que el 6 de agosto, queda dentro de la feria. Y tiene una característica muy interesante porque es esta actividad es visitada por autoridades locales, nacionales, departamentales, con la presencia de la criollada, porque se desfilan las instituciones, desfilan los establecimientos educativos y desfilan los criollos a caballo. Y los originarios también. Los militares, los originarios, claro que sí. Entonces es una actividad muy, pero muy linda. A partir de agosto, trasládese para el Chaco porque lo va a pasar recontra. Sin duda. Todo el mes, pero tiene que sacar vacaciones para ir al Chaco. Todo el mes. Así que ya estamos pronto a comunicarnos con todos ellos, conocer detalles de la realización para poder ir y traerle las imágenes a ustedes de todo lo que sucede en el Chaco en agosto. Y seguramente estos organizadores de estas actividades tendrán en cuenta a estos artistas que nosotros le estamos mostrando. Y en este caso vamos a hablar de un grupo que también está apostando muy fuerte por su propuesta y acaba de grabar un videoclip junto con otro grande también,
como es el señor Gastón Cordero, en Villamontes. Qué bueno. En Villamontes. Ahora que se ha juntado Angirú con un grande como Gastón Cordero, y en un lugar bellísimo, sí. Hablando de turismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Gotas del Chaco. Usted estuvo. Gosta del Chaco, claro. Gosta del Chaco. Con mi amigo Eduard. Ajá. Creo que es el único hotel ecológico que tiene el Chaco. Es muy lindo, de verdad. Tienen que visitarlo. Cuando vayan por Villamontes, tienen que visitar Gotas del Chaco. Vamos a ver si conseguimos la dirección y teléfono. Ajá. Lo ponemos acá. Ajá. Porque es una buena alternativa. Han tenido una visión, son muy jovencitos sí, los dueños. Sí. Es un matrimonio jovencito. Eduard y su esposa, él es arquitecto. Y han logrado una propuesta excelente, donde también le han dado lugar a la expresión cultural, porque están realizando peñas, están en esta ocasión sirviendo como locación para grabación de videos, y bueno, y es lo que vamos a ver a continuación. Así es, este es una creación propia de Gastón Cordero, ajá, titulado Tragao de ti. Tragao de ti, Angirú, Gastón Cordero, es la propuesta, ¿no? Para bailar un poquito también. Bueno, vamos en eso. Sin avisar, yo no me lo esperaba, quien iba a imaginar que un hombre como yo por fin se iba a enamorar. Ahora el momento llegó, quiero que mis canciones solo hablen de ti. Quiero mil bendiciones para ti, para mí. Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir, ya lo verás. Que se pasen los siglos y milenios, lo que necesito es tiempo para enamorarme como yo me siento enamorado. Que te mueras por besarme como yo me muero por besar tus labios. Estoy enamorado, clavado de ti, de tu mirada encantadora. Ay, de un no sé qué que me emociona, que me vuelve loco, ay amor. Estoy enamorado, clavado de ti, celosas que vivo yo ahora. Ay, por la mujer que me emociona, que me vuelve loco. Si he de salir yo salgo con mi novia, si de bebé me los pego con ella. Si es de viajar las llevo a las estrellas, todo lo que sea yo lo hago por mi novia. Estoy enamorado, clavado de ti, de tu mirada encantadora. Ay, de un no sé qué que me emociona, que me vuelve loco, ay amor. Estoy enamorado, clavado de ti, celosas que vivo yo ahora. Ay, por la mujer que me emociona, que me vuelve loco. Si he de salir yo salgo con mi novia, si de bebé me los pego con ella. Viajar las llevo a las estrellas, todo lo que sea yo lo hago por mi novia. Estoy enamorado, clavado de ti, de tu mirada encantadora. Ay, de un no sé